nosotros el pastor Eliseo Junior. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Dios es bueno. Amén. God is good. Yo no sé de ti, pero estos son los días que me gusta venir a la iglesia. Porque yo sé que están aquí los que son. ¿Quién dice amén? Amén. Mira que está a tu lado y dile, yo sé que tú estás aquí porque tú eres uno de los fuertes, de los valientes, de los violentos. Amén. Aleluya, Santo Jesús. Qué bueno Dios. Pero le damos gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí con ustedes una vez más para compartir la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios en este día? Amén. Yo quiero saber, y solo hago la pregunta rápido, ¿todo el mundo recibió un tenedor? Amén. Un tenedor. Todo el mundo recibió un tenedor. Si tú tienes si usted tiene su tenedor, levántalo en el aire. Si no, mira a ver si están, todavía quedan unos por ahí. ¿Ujieres? Amén, gracias. Ahora sí. Porque nos vamos a preparar para comer. ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen hambre? ¡Aleluya! Amén. Busca su Biblia en Proverbios, capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Amén. Leemos la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de pararnos en el tetral para predicar tu palabra. Señor, yo te pido que tú, en este momento, desde los cielos, Señor, descienda pan caliente para nuestras vidas. Y nosotros como pueblo abrimos nuestros oídos y nuestros corazones para recibir, Señor, de tu palabra. Una palabra que va a brillar sobre el camino que tenemos que caminar. Una palabra que nos va a dar fuerza, que nos va a añadir sabiduría. Señor, para pelear cada día en esta vida. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Con su Biblia puede tomar asiento, con su Biblia abierto al capítulo 7 de Proverbios. Ahí mismo, en Proverbios capítulo 7, manténlo abierto porque vamos a estar leyendo una historia de pronto. Te quiero hacer una pregunta en este día. ¿Alguna vez te has encontrado parado en una encrucijada? Dice amén. 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 Cuando estás parado en una encrucijada, estás ahí y hay muchas opciones. Y realmente puedes ir en cualquier dirección porque ¿qué es lo que te detiene? Y yo pregunto, ¿y cómo decides cuál camino tomar? ¿Tomas el camino esperado de ti? ¿Tomas el camino quizás dictado por la vida, las circunstancias o expectativas sociales? ¿Tomas el camino que llama a tu corazón, dictado por tus sueños? ¿Tomas el camino que llama a tu cabeza, el camino racional, el que tiene sentido desde el punto de vista financiero, factible, el que es lógico, el que funciona para toda tu familia, incluso si niega el camino que tomaría tu corazón? Tomas el camino que llama a tu espíritu, el camino justo, sano y santo. Todos los días de nuestras vidas nos enfrentamos con encrucijadas, decisiones que podemos tomar que nos llevará en caminos diferentes. Los otros días yo estaba guiando en la 95 Norte y sucede que me equivoqué y me salí en la salida incorrecta.
¿Qué cosa cuando se nos pasa la salida correcta? ¿Cuánto le ha pasado? Amén. ¿Qué sucede? Bueno, para volver al camino correcto vamos a tener que viajar más largo de lo que queríamos. Sucede que me salí y tuve que viajar y guiar 20 minutos en la dirección opuesta al que yo quería ir, porque no había manera de entrar otra vez al 95 allí cerca donde me había salido. Y un viaje que hubiese tomado 30 minutos tomó una hora y media. Ay, Padre, cuando nos sucede esa cosa, ¿verdad? Uno dice, ay, Señor. En este día yo quiero hablar bajo el tema: tu dirección determina tu destino. Mira al que está a tu lado y dile: tu dirección determina tu destino. Pero díselo con coraje, dile: tu dirección determina tu destino. Cuando estamos viajando en la calle y nos perdemos y nos salimos en la salida correcta, yo digo que así en la vida es igual, pero las circunstancias no son minutos, sino que en la vida las circunstancias o las consecuencias, digo, las consecuencias pueden tornarse en días, semanas, años. La verdad es que en mi vida yo puedo tomar una decisión y empezar a caminar en una dirección que determinará mi destino. Yo no sé de ti, pero en mi vida yo he llegado a un destino que después de llegar ahí he dicho, wow, ¿cómo llegué aquí? Hubiese tomado otra dirección porque este no es el destino que yo quería. Pero la verdad es esta: el camino en cual estás determinará a dónde llegarás. Si yo empiezo a viajar norte en la 95, eventualmente voy a llegar a Canadá. Yo no sé de ti, pero ese es el último lugar que yo quiero ir en este momento. ¿Cuántos dicen amén? Cualquier calle, cualquier carretera, cualquier camino que yo viaje va a determinar dónde yo llegaré. Puedo querer terminar en otro lado, puedo empacar la toalla, puedo empacar mi protector solar con toda esperanza de pasar una semana en Miami, pero si empiezo a viajar norte en vez de sur, llegaré a Canadá y no a Miami. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Este es el principio del camino, el principio que quiero compartir contigo en este día. Y el principio es este: tu dirección, no tu intención, determinará tu destino. Déjame decirlo otra vez: tu dirección, no tu intención, determinará tu destino. Tan obvio como eso es en el mundo de la geografía, cuando se trata del resto de nuestras vidas, ya sea nuestra vida familiar, nuestra vida financiera, sea nuestra vida en el matrimonio, sea la forma en que criamos a nuestros hijos, nuestra condición física o en nuestra vida profesional, este principio se aplica en toda área de nuestra vida. En cada área de la vida, mi dirección, no mi intención, determina mi destino. No sé si algún día has estado hablando con alguien y ellos contándote cómo su vida no le ha ido como ellos deseaban. Y mientras ellos describen lo que los llevó a su fracaso, usted te pones a pensar, tú piensas en tu mente y te dices, bueno, ese resultado se vio de lejos. Vamos a llevar a este principio un poco más profundo, un poco más allá. Es una parte tan importante de la vida en la planeta Tierra que supera casi todo lo demás que tienes a tu favor. Puedes tener las intenciones mejores, pero todavía terminar en las situaciones más peores. Y eso te puede pasar incluso si eres la persona más inteligente de este planeta, si eres el más lindo o la más linda, si eres el más fuerte. Este principio es verdadero. No importa cuánta voluntad tú tengas, no importa cuán agradable usted sea, no importa cuánto te ame tu mamá, ni cuánto tu papá te ha dejado en su testamento. Cuando se trata de cada área de la vida, tu dirección, no tu intención, no tus fuerzas, ni tus debilidades, ni tus esperanzas, ni tus sueños, tu dirección determinará tu destino. El camino que tomas
determinará a dónde llegas, a dónde llegarás. En este día yo quiero usar al rey Salomón para explicar este punto importante. Vamos a ver cómo Salomón lo explicó a su audiencia más de 3,000 años atrás. Si miramos el libro de Proverbios, fue escrito principalmente por el rey Salomón, que fue uno de los hombres más sabios que ha vivido. La Biblia mismo dice de Salomón que él compuso 3,000 proverbios y 1,005 canciones. Dice que él disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hísopo que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles y los peces, los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón enviaron a sus representantes para que lo escuchara. Salomón, en Proverbios capítulo 7, ahí vaya leyendo conmigo, capítulo 7 versículo 6, Salomón nos va a contar una historia. No sabemos si es una historia verdadera o si es una historia que él creó para demostrar este principio. Mientras cuenta la historia, está parado en la ventana mirando hacia la calle. Versículo 6, lea conmigo, dice: un día en que yo estaba mirando a través de la ventana, vi entre los muchachos imprudentes a uno más imprudente que otros. Podemos notar aquí que algo va a suceder. Llegó a la esquina, cruzó la calle y lentamente se dirigió a la casa de esa mujer. Ya había caído la noche y el día llegaba a su fin. Tú no tienes que ser un teólogo para anticipar dónde se dirige esta historia. Un joven caminando por las calles mientras caía la noche, dirigiéndose en dirección a la casa de una mujer específica. Como veremos en un segundo, él sabía quién era esta mujer y sabía que estaba casada. Y al parecer, él sabía que su marido estaba fuera de la ciudad y que ella estaría por ahí en la esquina en busca de algo. Solo eso debería haberlo detenido en su camino, pero no fue así. De hecho, esa era la razón por la que se dirigía hacia ella. Quizás él pensaba que iba a ser una noche para recordar y tal vez una historia que le diría a sus amigos el día siguiente. Y quizás yo me imagino que en su mente estaba tocando una canción, no sé, una canción como dice por ahí, hablando de la vida loca. Mientras tanto, de vuelta a la ventana, Salomón estaba mirando a este joven y había una melodía también tocando en su cabeza. No sé si han visto esa película de Jaws y la canción que dice tanum, tanum. Y yo digo, ¿por qué? Porque el hombre sabio, el rey, entendió por experiencia a dónde conduciría este camino. Este joven estaba preocupado por lo que creía que sería un evento emocionante, una noche de pasión, una noche quizás desconectada de cualquier otro evento en su vida, pero Salomón sabía mejor. Esta noche no iba a ser un evento aislado, desconectado de todos los demás eventos en la vida de este joven. Esta noche iba a ser el primer paso por un camino. Un camino como todos los caminos que llevan a alguna parte. Este camino en particular tenía un destino predecible, pero no necesita ser el hombre más sabio del mundo para saber eso, ¿verdad? Usted podría predecir el resultado de este encuentro con nada más que su propia experiencia o la experiencia de alguien que conoces. Es curioso cómo funciona eso, ¿no? Lo que es tan obvio para quienes lo observan a menudo se nos escapa. Pero la historia continúa, sígueme en el versículo 10. De pronto, esa mujer salió a su encuentro, vestida como ramera y con claras intenciones. Era provocativa y desafiante, de esas que no pueden poner un pie en su casa. Unas veces en la calle, otras veces en las plazas, y en constante acecho en las esquinas, se prendió de él. Y le dio un beso y descaradamente le propuso. Ya había prometido sacrificios de paz y hoy he cumplido con mis votos.
Por eso he salido a tu encuentro, ansiaba verte y he dado contigo. Cuando ella dice, yo había prometido sacrificio de paz, tenemos que entender lo que quiere decir eso. Ella estaba diciendo, en otras palabras, yo no soy prostituta, yo tengo suficiente dinero en casa y yo no deseo tu dinero, lo que yo quiero y lo que yo deseo es tú. También ella estaba insinuando que ya ella había ido al templo y había cumplido con sus votos. Y habiendo dejado ya su cubo de pecados en el altar, ella estaba preparada para llenarlo otra vez con él. Me imagino que este joven estaba pensando en su mente, si me pudieran ver mis amigos. Aún si Salomón lo hubiese advertido desde la ventana, el joven no lo iba a poder oír sobre las palabras seductoras que le iba a decir la mujer. Versículo 16. Y ella le dice, mi lecho lo he cubierto con finas colchas, colchas recamadas con hilo egipcio. Mi alcoba la he perfumado con mira, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores, gocemos del amor hasta el amanecer. Y por si acaso le quedaba duda, ella añade versículo 19 y le dice, mi marido no está en casa, pues salió para hacer un largo viaje. Se llevó la bolsa de dinero y no volverá hasta el día señalado. Bueno, yo pienso que eso lo aseguró bastante allí. No solo no tenía que preocuparse que el marido los atrapará, sino que podía quedarse hasta desayunar el día siguiente, quizás mirar un poco de televisor. Él podría pasar todo el fin de semana con ella. Y para el joven, desde su perspectiva, esto seguía mejorando. Pero Salomón vio esta situación bajo una luz completamente diferente. Y escucha lo que dice en el versículo 21, dice, la mujer lo venció con sus muchas lisonjas, lo persuadió con sus labios salameros, y el joven se fue enseguida tras ella, como el buey que va al degolladero, como el necio que preso avanza al castigo, hasta que una flecha le parte el corazón, como el ave que vuela presurosa hacia la red sin saber que eso le costará la vida. Desde su punto de vista, Salomón sabe que este joven estaba desechando su futuro, posiblemente su vida. En este punto de su narrativa, Salomón se dirige a su audiencia. Estas siguientes palabras están dirigidas a ti y a mí. Versículo 24 y 25 dice, así que, hijo mío, escúchame. Presta atención a mis palabras. No desvíes tu corazón hacia sus sendas, ni te extravies por sus, ¿qué? Caminos. Por sus caminos. Y allí está nuestra palabra, caminos. Este era un camino, no era un evento solamente. Preste atención a lo que dice Salomón en el versículo 26. Dice, pues muchos han muerto por su causa. Sus víctimas han sido innumerables. No pocos, sino que muchos. Salomón refutó la idea de que había algo único en lo que estaba experimentando este joven. Puede que haya sido único para él, pero esta experiencia representa un camino muy desgastado, un camino que conduce a la muerte a pesar de lo que el joven ingenuo pudo haber querido discutir. Si Salomón pudo haber hablado con el joven, le podría haber dicho algo como esto. Escucha, amigo, escucha. Te tengo que decir que no hay nada único o especial en esto. Es posible que nunca antes hayas sentido esto, pero muchas otras personas sí lo han hecho. Y si estuvieran aquí para contarte sus historias, lo pensarías dos veces. Eres parte de una multitud, eres parte de una manada, un rebaño. No hay nada nuevo aquí y el resultado es demasiado predecible. Ella ha hecho más que capturar tu imaginación. Ella está escribiendo tu futuro. Eres un hombre muerto caminando.
Para que quede claro, Salomón en el versículo 27 añade: su casa lleva derecho al sepulcro, conduce al reino de la muerte. Su casa es un camino que lleva derecho al sepulcro. No hay nada nuevo aquí, no hay nada único en esto, solo otro joven que ha escogido un camino que lo llevará precisamente a donde no quiere ir, a donde no ha planeado ir. Y vemos que hay una conexión rota aquí. La verdad es que aquí vemos a un joven que quería que su vida fuera más rica quizás en sus relaciones, pero eligió un camino que en última instancia iba a destruir la posibilidad de tener relaciones verdaderamente ricas en su futuro. Un joven que anhelaba algo bueno eligió un camino que conducía a lo peor, a la muerte. Un joven que quizás se esforzaba por demostrar su independencia eligió un camino desgastado que tenía el potencial de despojarlo de su independencia. Aquí vemos una conexión rota. Salomón lo vio desde su ventana. Y sabes que yo también he visto conexiones rotas similares desde mi ventana imaginaria. Y yo me imagino que tú también has visto conexiones rotas desde su ventana. Pero ahora vamos a hablar de nosotros. Todos tenemos una propensión a elegir los caminos que nos llevan a donde no queremos ir. ¿Cuántos han pasado por eso? Por ejemplo, una mujer soltera dice: quiero encontrarme y un día casarme con un hombre bueno y cristiano. Pero luego sale con quien le invita a salir siempre que sea lindo. Un hombre soltero dice: quiero una vida sexual rica una vez que me case. Por eso practica con todas las chicas que salen en el camino. Una mujer casada dice: quiero tener una relación con mi esposo extraordinario. Pero ella le da prioridad a los hijos por encima de su esposo. Un esposo dice: quiero que mis hijos me respeten a medida que crezcan. Pero siempre trata a su esposa como un trapo. Un joven cristiano dice: quiero desarrollar una intimidad profunda y duradera con Dios. Pero se levanta cada mañana y comienza su día con las últimas noticias de Facebook. Un trabajador dice: quiero envejecer e invertir los últimos años de mi vida en mis nietos. Pero luego descuida de su salud. Alguien dice: quiero adelgazar y perder peso. Pero después tú lo escuchas diciendo: dame papitas extra large y una Coca-Cola XX large. Y en la medianoche tú lo ves en la nevera buscando qué pica. Dígame, ouch. Una pareja dice: nos gustaría que nuestros hijos desarrollen una relación personal con Dios y escojan amigos que hayan hecho lo mismo. Pero a menudo faltan a la iglesia y muchos son los domingos que se quedan durmiendo. Los recién casados determinan ser financieramente seguros, pero cuando llegan a la edad de sus padres, pero adoptan un estilo de vida sostenido por la deuda y los gastos excesivos. Un estudiante de escuela tiene la intención de graduarse con calificaciones que le brindarán opciones a medida que selecciona una universidad, pero descuida de sus estudios. La lista podríamos seguir y seguir y seguir y seguir. Y las personas a las que mi lista representa tienen objetivos legítimos y a menudo toda buena intención de alcanzarlos. Pero al igual que el joven ingenuo en la historia de Salomón, los caminos que eligen finalmente los llevan a un destino que es completamente diferente del que ellos pretendían. Y esto no es
ciencia espacial, ¿verdad? Si su objetivo es dejar caer dos tallas de vestido, pues te tengo que decir, deja de almorzar en McDonald's, deja de comer almuerzo en Burger King, y la pizza, y las papas, y la soda. A mí, aún las ensaladas de esos lugares engordan. Si deseas serle fiel a su cónyuge, no te quedes en una sala de chat en el internet con miembros del sexo opuesto. Eso no es un pasatiempo, esos son caminos que llevan a un lugar. Ellos llevan a un destino. Como ya yo he dicho, es mucho más fácil ver cómo funcionan estas dinámicas en otras personas que en nosotros mismos. De hecho, en este momento probablemente estás pensando en varias personas que te hubiera gustado ver aquí hoy para que escucharan lo que estamos hablando. Pero antes de empezar a ponerle nombres a las caras en tu mente, tómate un minuto para pensar en tu vida. Y déjame preguntarte esto. ¿Hay conexiones rotas en tu vida? ¿Existen discrepancias entre lo que deseas en tu corazón y lo que estás haciendo con tu vida? ¿Hay alineación entre tus intenciones y tu dirección? Si alguna vez te perdiste mientras conducías, y quién no, ¿verdad? Sabes que si retrocedes lo suficiente, por lo general puedes orientarte y seguir tu camino, ¿no? En el peor de los casos has perdido unos minutos o unas horas, pero cuando te pierdes en la vida, no puedes dar marcha atrás. Cuando te pierdes en la vida, no puedes dar marcha atrás. Cuando te pierdes en la vida, no pierdes minutos ni horas, pierdes una temporada entera de tu vida. Elegir el camino equivocado en la vida te costará años preciosos. Y yo digo, nadie quiere eso. Nadie quiere despertarse a los 50 años deseando haber tomado un camino diferente en sus 30. Nadie quiere llegar al final de un matrimonio deseando que hubiera tomado un camino diferente durante sus años de noviazgo. Piénsalo. Los 20 solo vienen una vez en la vida. Los 30 solo vienen una vez en la vida. Los 40 solo vienen una vez en la vida. Solo tienes un primer matrimonio. El camino que elegimos en esos momentos críticos no solo determina nuestro destino para el año siguiente, sino para la siguiente temporada en nuestra vida. El principio del camino está operando en tu vida cada minuto de cada día. En este mismo momento de tu vida, estás en un camino financiero de algún tipo. Estás en un camino en cuanto a tus relaciones, en cuanto a tu matrimonio. Continúas por un camino moral, un camino ético, un camino de entretenimiento. Y cada uno de estos caminos tienen un destino. Y esto me hace hacer la pregunta. ¿Por qué un joven como la de historia de Salomón camina por ese camino? ¿Cómo es que él no ve lo que viene? Y la respuesta es esta. Él no cree que es un camino. Gloria a Dios. Piénsalo. Él no cree que es un camino. Él piensa que es un evento, una ocurrencia de una sola vez. Cuando la verdad es que Dios dice que tu vida y su destino no tienen que ver con lo inmediato, sino con lo último. No puedes vencer al principio del camino con buenas intenciones. Tu dirección, no tu intención, determina tu destino. Quizás hay alguien aquí en este día que ha sido desconsolado en varias ocasiones en la vida. Quería saber por qué Dios permitió que esto me pasara a mí. Y yo te digo que Dios te responde en este día. Él no lo hizo, sino que quería detenerlo. Pero Él no podía detenerte a ti. ¿En qué dirección vas tú hoy? ¿En qué dirección vas tú hoy? Espiritualmente hablando, ¿en qué dirección vas tú hoy?
Moralmente hablando, ¿en qué dirección vas tú hoy? En tus relaciones con tu matrimonio, ¿en qué dirección vas tú hoy? Financieramente, ¿en qué dirección vas tú hoy? Solo son unas cuantas áreas de nuestra vida, pero son grandes, y solo tú puedes contestar esas preguntas. Pero yo te quiero exhortar en este día a que tomes tiempo esta noche, antes de acostarte, de orar sobre la dirección en cual andas, de hablar con tu cónyuge sobre la dirección en que están. Hay matrimonios que están caminando hacia el divorcio y la destrucción y no lo están viendo, pero Dios quiere traer alerta. ¿En qué dirección estás caminando? ¿Cómo escoges el camino correcto? Bueno, podríamos predicar un mensaje completo sobre ese tema, pero quiero decirte tres cosas. Primeramente, busca la sabiduría. Mira el que está a tu lado y dile, busca la sabiduría. La palabra en Proverbios dice, no abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Cuando miramos el libro de Proverbios, tiene 31 capítulos. Yo te quiero hacer un reto en este día para que tú puedas adquirir sabiduría. Por los próximos 31 días, lees un capítulo de Proverbios. Cada día que pasa lees otro capítulo de Proverbios. Hasta que pase 31 días y hayas leído todos los 31 capítulos de Proverbios. Sabiduría. Yo me recuerdo bien ver una entrevista del evangelista Billy Graham. Y él le dijo al reportero, yo soy sabio porque yo leo un capítulo de Proverbios todos los días de mi vida. Busca tener... Número dos, busca tener un grupo de amigos que lo que buscan es cuidarte espiritualmente. Cuando tú miras a tu alrededor, ¿quién está ahí para cuidar de ti espiritualmente hablando? ¿Quién es tu amigo que te da buenos consejos bíblicos? No mundanos, no consejos de la carne, sino consejos espirituales. ¿Quién es aquel que está a tu lado, que tú puedes llamarlo y decir, oye, estoy pasando por esto y no sé qué hacer? Hay un dicho que nosotros tenemos, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero yo te digo, también te diré cuál será tu destino. Gloria a Dios. ¿Con quién andas? Yo digo, ¿qué pasaría si este joven de la historia tuviera un amigo mirando por la ventana detrás de él, en lugar de un rey en cual él no tenía relación? ¿Qué pasaría si su amigo hubiera bajado las escaleras y lo hubiera advertido y rescatado antes de llegar a la casa de la mujer? Toda su vida hubiera sido diferente. ¿Quién tienes a tu alrededor que te ayuda, que te cuida espiritualmente? Y número tres, tome decisiones basadas en el largo plazo, no en el corto plazo. Somos la sociedad de microondas, ¿no? Todo lo queremos rápido. Todo lo queremos al instante. Ayer mismo estaba en casa y tenía una hambre. Y yo le dije a mi esposa estaba cocinando una sopa riquísima. Pero yo no quería esperar. Y yo le dije, ¿cuándo va a estar ready la comida? Porque usted sabe que una sopa que toma tiempo, ¿verdad? De ir y todo lo que está dentro, cocinarse bien, es mucho mejor que una sopa de lata que se mete en la microondas. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Estoy dando hambre. Tome decisiones basadas en el largo plazo. Honey, espero unos minutos que ya mismo va a estar ready. Vea su vida de la manera que Dios la ve. ¿Cómo Dios ve tu vida? Dios no la ve como una vida que va a durar unos 70, 80, 90 años.
Cuando Dios mira tu vida, ve una vida que va a durar una eternidad. Cuando Dios mira tu vida, Él mira tu vida como una vida que va a durar una eternidad. Tienes que mirar tu vida como que tu vida va a durar una eternidad. Porque no se trata de lo hoy, de lo ahora, de lo rápido. Se trata de hacer decisiones que van a impactar y efectuar mi eternidad. Piensa en lo que pasaría si comes ese bizcochito todos los días. Porque ¿cuál es el siguiente paso después de comer el bizcochito el primer día? Mañana lo vas a anhelar otra vez. Y después vas a estar caminando en una dirección que no te va a llevar a las intenciones de tu corazón. Piensa en lo que sucederá si empiezas a ahorrar en vez de gastar, y si empiezas a serle fiel a Dios en tus diezmos y en tus ofrendas, y si lo haces paso a paso cada mes. Piensa en lo que sucederá si oras todas las mañanas. Si cuando te levantas en la mañana y abres los ojos y miras hasta el cielo y dices: Señor, buenos días. Y te bajas de la cama y te arrodillas ahí mismo y empiezas a buscar la presencia de Dios. En vez de salir de la cama y buscar el teléfono y mirar el Facebook y todas las noticias de lo que están haciendo la gente. ¿Qué sucederá si todas las mañanas te dedicarías a buscar al Señor primero? ¿Qué sucedería si empiezas a decirle cosas agradables a tu cónyuge antes de ir al trabajo? Hay esposos que no se dan ni un beso antes de irse al trabajo. ¿Cómo va a ser? Hay esposos, esposas que se van de la casa en la mañana y el corre, corre. Te veo ahorita, ok. Si tu matrimonio vale la pena parar por 5 minutos y decirle algo lindo y darle un beso, un abrazo y te amo, y no voy a poder esperar hasta verte otra vez cuando llegue a casa. ¿Qué sucederá si así lo hiciera todas las mañanas? Tome decisiones basadas en lo que se desarrollará si haces algo durante un largo periodo de tiempo, porque ese es el camino en el cual estarás cada vez que tomas una decisión. La razón por la que te di el tenedor, ¿cuántos tienen el tenedor? Sáquenlo ahora. No, yo no traje comida, me perdón. La razón por la que te di el tenedor es porque cada decisión que tú tomas en la vida, mira el tenedor, es una bifurcación que te llevará por un camino diferente. Cuando miras al tenedor, tú ves que hay 4 picos, ¿no? Y antes que empiezan los cuatro caminos, les voy a decir, ahí hay una decisión que tomar. Y dependiendo de la decisión que hagas, te va a llevar a través de uno de esos caminos. No sea como el hermano que me dijo después de la iglesia esta mañana: pero pastor, si es que el tenedor solo tiene un camino, camino a mi boca. Yo quiero que tú tomes ese tenedor, no lo botes, llévalo a casa. Ponlo en la nevera. Amas guíndalo del espejo de tu carro. Que cada mañana lo veas. Que te recuerde como recordatorio que cada día tienes que hacer decisiones que te llevarán en una cierta dirección y en un cierto camino que te llevarán a un destino. Y te pregunto en este día, ¿qué camino tomarás? Porque sabes que el diablo es un mentiroso. Y la trampa más grande del diablo
Quizás se lo dijo al joven en la historia de Salomón. Ay, no te apures, solo una noche. Solo una vez. Solo por media hora. ¿Qué son media hora comparado a 80 años? La trampa más grande del diablo es tratar de convencer a la gente que solo una noche no va a afectar toda su vida. Pero Dios reprenda al diablo. Porque las decisiones que hacemos no son cosas de un evento, de un día, de un momento. Son pasos que tomamos que nos dirigen en una cierta dirección. Cada vez que yo hago una decisión en mi vida, cuando me levanto en la mañana y no me pongo a orar, eso es una decisión, pero también es un paso que estoy tomando en una cierta dirección. Cuando no llego al culto el domingo porque estoy cansado del trabajo y está lloviendo y la nieve y el frío, es una decisión que estoy tomando, pero también es un paso que va a llevarme a un destino que quizás yo no quiera. No te dejes engañar por el enemigo de las almas, porque él es un mentiroso. Cada decisión te lleva a tomar pasos. Yo quiero que tú digas conmigo en este día: cada decisión que yo tomo es una nueva bifurcación en el camino. Diga conmigo: cada decisión que tomo me lleva por un nuevo camino. Dilo conmigo: Señor, ayúdame a escoger el camino correcto. Quizás hoy has venido a la conclusión que has estado caminando en el camino equivocado. Yo te quiero decir algo en este día. Estás en el lugar perfecto. Porque Dios es el Todopoderoso, Alfa y Omega. Y Él es el Dios que endereza caminos. Come on, si tú lo crees así, levanta tu mano al cielo y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que endereza camino. Si en este día estás notando que estás caminando, estás tomando pasos en la dirección incorrecta, hoy tú puedes venir delante del Señor y decir: Señor, endereza mi camino, porque mi destino está en tus manos. Porque nada es imposible para Él. Y nada es imposible para aquellos que creen en Él. No importa dónde te encuentras ahora mismo. Pero sí importa la decisión que vas a tomar en este momento. Porque esa decisión va a representar un nuevo camino. Puede representar un nuevo camino. Un paso que puedas tomar en una nueva dirección. Porque tu dirección, no tu intención, tu dirección determinará tu destino. ¿Cuántos saben que Dios tiene el perfecto destino para cada uno de nosotros? Amén. Pero está en nosotros tomar las decisiones correctas y los pasos necesarios en la dirección correcta para llegar a ese destino de bendición y victoria en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ponte sobre tus pies en este día. Gloria a tu nombre, Jesús. Alabado tu nombre. Santo tu nombre. Gracias.
Gloria a ti, Jesús. Aleluya. A veces hemos estado caminando en una dirección por mucho tiempo. Escucha bien, pueblo de Dios. Y siempre nos estamos preguntando, pero ¿por qué no puedo alcanzar esa victoria que tanto deseo en mi corazón? Dios te quiere decir en este día que estás caminando en la dirección incorrecta. Y a veces pasamos años tomando pasos en una dirección. Y se nos es difícil reconocer que tenemos que parar y tenemos que cambiar de dirección. Porque aunque en tu corazón hay intenciones buenas y nobles, pero no estás demostrando con tus actos que quieres y deseas llegar a ese destino. Pero él es tan caballeroso